¿La has llamado? Henry negó con la cabeza. No quería hablar contigo antes. ¿Qué ha pasado? Vlad intentó incorporarse de nuevo, pero no pudo. Respiró hondo. Sentía que le ardía la piel. ¿Qué había pasado? Al principio todo le pareció borroso, pero entonces recordó los colmillos y la punzada de dolor. Jessit era el nombre de su atacante. Vlad se llevó la mano al cuello. Las heridas del mordisco ya se habían cerrado sin dejar marca alguna. En un tono de incredulidad dijo: ¿Me ha mordido un vampiro? Henry puso los ojos en blanco. Muy gracioso. ¿Lo digo en serio? Henry lo contempló durante un momento y después asintió. ¿Y sabes quién fue? Dijo que se llamaba Jesse. No lo había visto nunca. Vlad pensó durante un momento y luego miró a Henry a los ojos. ¿Qué sentiste cuando te mordí? Un gigante horrible avanzó pesadamente hacia el claro. Cargaba sobre su espalda casi la mitad de la madera que puede tener un bosque. Su monstruosa cabeza velluda sobresalía como la cumbre de una montaña. Un solo ojo se destacaba en el centro de su frente. El monstruo era Polifemo, el más salvaje de todos los cíclopes de raza fiera de gigantes, de un solo ojo, que vivía sin leyes ni líderes. Los cíclopes eran criaturas rudas, conocidas por capturar y devorar a los navegantes que pasaran cerca de sus riberas. Polifemo arrojó la pila de madera cuando ésta chocó contra el piso. Odiseo y sus hombres huyeron al rincón más oscuro de la cueva, ignorando que los griegos se estaban escondiendo adentro. Polifemo condujo a sus animales al interior de la cueva. Luego empujó una roca inmensa sobre la boca de esta para impedir la entrada de luz y encerrar a su rebaño adentro. 24 carros no podían arrastrar esa roca, pensó Odiseo desesperadamente. ¿Cómo escaparemos de este monstruo? Juraría que ese conde es un vampiro, exclama el profesor Van Helsing. Cuando el día siguiente, Mina le refiere en su encuentro con el misterioso ser. No me extrañaría que su enamorado conde intentara visitarla nuevamente. ¡Qué oportunidad para tenderle una emboscada! Deberá usted distraerlo hasta el amanecer. El monstruo no se atreverá a dañarla. La ama desde siempre. Es un amor de siglos. Esas palabras resuenan como una campana en la mente de la joven. Cuando esa noche recibe el sobrio visitante que lentamente se empodera de su voluntad. En el viaje de regreso, su dolor de cabeza se acentuó. También se sintió un poco indispuesto tras el pastel de manzana que había tomado junto con otra taza de café. Mientras los otros esperaban con paciencia que él saciara su apetito, a la incomodidad física se sumó un malestar general. ¿Por qué actuaba Tyler de forma tan obvia? ¿Por qué este viaje a Versalles? ¿Por qué esta cogida de manos? ¿Era solo ironía o más probablemente burla? Tyler no era contrario a burlarse de sus víctimas, al menos de aquellos que no le eran de todo diferentes. Pero la diferencia le iba mejor. Era, con toda probabilidad, su estado de ánimo más natural, más sereno. La pequeña Maya despertó aquejada de un dolor de cabeza muy molesto. Se alarmó un poco al no reconocer dónde se encontraba. Estiró el brazo y su mano chocó con un objeto de forma circular. Lo miró con detenimiento. Era un volante, uno muy grande.
Lo siguiente en que se fijó fue en un cristal cubierto de nieve por fuera. Tardó un poco, pero se dio cuenta de que estaba en la cabina de un camión. No había nadie con ella. Se quitó de encima la manta y se sintió un poco mejor al comprobar que era el abrigo de Raven. El hombre se encogió de hombros y enfiló una de las callejuelas que se abrían ante el muelle. No hay que perderle de vista. Briggs, es él, dijo el otro cargador. ¿Le ha reconocido usted, señor Wills? No, se maquilla demasiado bien. De todos modos, esa pierna izquierda que arrastra un poco no me resulta desconocida. Seguro que es él. Le siguieron hasta la oficina del puerto, un viejo caserón abierto a todos los vientos. A pesar de todo, entra a ver al jefe. Pero hay una salida que da a los astilleros de Hallett. ¡Demonios! No lo sabía. Vamos allá. Tuvieron el tiempo justo para rodear el edificio y esconderse detrás de un montón de madera para estibar. Vieron salir al hombre y lanzar una desconfiada mirada a su alrededor. Pero si no es el mismo, exclamó de pronto el señor Briggs.